¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 25 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted, para este arranque de semana. Agentes del agrupamiento Violeta de la Policía Municipal de Saltillo salvan de la muerte a Alejandra Trujillo, una mujer de 33 años quien pretendía lanzarse al vacío desde un puente peatonal sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de sostener una discusión con su pareja. Tendremos aquí toda la historia completa. Elementos de la Fiscalía General del Estado logran la captura del estrangulador de la Aurora, hombre señalado como el presunto responsable del asesinato a sangre fría de Víctor Manuel Balacara, reconocido chef aquí en la ciudad de Saltillo, a quien le habría quitado la vida luego de asfixiarlo tras pasar la noche con él. Oficiales municipales aprenden a un hombre de origen asiático. Es acusado de propinar una salvaje golpiza a su pareja sentimental en una residencia del fraccionamiento Portal de Aragón. El presunto agresor doméstico fue consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer y es señalado por supuesta violencia de género. Ampones irrumpen en la vivienda de Silvia María N., una mujer de 42 años y es activista de los derechos humanos aquí en Saltillo. Logran escapar con valiosa joyería, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y hasta una pistola que le fue cedida a la mujer para su protección, luego de noquearla tras propinarle una salvaje golpiza. Conmemora Piedras Negras 67 años de la inundación de 1954 y considerada la peor tragedia en su historia moderna y que cobró la vida de 60 personas. Por otro lado, la crisis migratoria rebasa los intentos por contener la oleada de indocumentados. Por un lado, al menos 20 hondureños son rescatados de una casa de seguridad en la colonia Loma Bolita, mientras agentes fronterizos encuentran el cadáver de otro migrante ahogado en las aguas del río Bravo. El gobierno de Coahuila abre la puerta a la regularización de autos chocolate. Será siempre y cuando se haga de manera paulatina, ordenada y con beneficios fiscales para el estado de Coahuila, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara su intención de legalizar millones de automóviles internados a México de manera irregular. Hospitales generales seguirán bajo la administración del estado. Esto lo advierte el gobernador Miguel Ángel Riquelme a la Federación tras el anuncio no oficial de la intención de que el sistema IMSS-Bienestar se haga con el control de las clínicas de cada estado. Los pormenores los tendremos aquí en unos momentos más. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desata interminables críticas tras calificar los reclamos por la falta de medicamentos contra el cáncer como parte de un intento de golpe de estado de ciertos grupos. Por otro lado, expertos aseguran que beneficios de las vacunas anti-COVID de Pfizer, AstraZeneca y Moderna son muy superiores a lo esperado, incluso con respuesta inmunológica de por vida contra la COVID-19. Edgar Javier Suazo nos tendrá los pormenores de los hallazgos más adelante en su reporte global. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echa abajo la prohibición del uso lúdico y recreativo de la marihuana en el país y abre el camino para que cualquier ciudadano mayor de edad solicite permiso para consumir, portar y producir su propia cannabis, aunque con ciertas restricciones. La información detallada de esta histórica determinación la tenemos aquí en unos momentos más. Y bueno, termina el encierro. El asilo de ancianos del Buen Samaritano abre sus puertas luego de más de un año de confinamiento total de los 54 adultos mayores que atiende este albergue, quienes ya cuentan con el cuadro completo de la vacuna anti-COVID. Ahora los abuelos solo esperan con ansia la visita de sus familiares. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.